Muy buenas a todos, chavales, aquí es Spain Fury, como ya sabéis, de nuevo en GTA V. Aquí venimos a traeros información del DLC de Halloween. Después de un fin de semana de viaje bastante largo, ya estamos aquí en el viaje de estado, intentando de encontrar nuevas noticias, y ya la tengo a disposición para vosotros, ¿vale? Como siempre, os gusta tanto las noticias, me gustaría que dejarais vuestro botón de like si os ha gustado la noticia y vuestro comentario correspondiente, ¿vale? Voy a hablar primero del modo adversario. ¿Por qué? Se estaba hablando de que en el DLC de Halloween iba a haber un apagón de los santos. Es decir, íbamos a estar 3 días con todo apagado, todas las luces, siempre iba a ser de noche, y no, no es así. Va a haber modo adversario, que es donde estará completamente el apagón de los santos, ¿vale? En los archivos del juego viene llamado Slasher, pero no creo que se llame Slasher, creo que le pondrán un nombre en español para que lo podamos reconocer, y se llamará Slasher en los archivos del juego, ese modo adversario. Ahí dentro es donde tendremos el apagón de los santos, ¿vale? Ahí es donde tendremos que utilizar la linterna para poder ver a los enemigos. Entonces, quiero hablaros ahora de otra cosita. El apagón ya sabemos dónde es, que será en modo adversario y será todo oscuro, ¿vale? En el modo adversario no habrá luces, simplemente las de los vehículos o la que nosotros utilicemos. Ahora, como estáis viendo en pantalla, tenemos la filtración de los dos vehículos que os enseñé en el vídeo anterior. Uno es el Lurcher, que va a valer 666.666 dólares, y el otro es el Franker, que va a valer 540.000 dólares. 540.000 dólares y 666.000 dólares es lo que nos va a costar los dos vehículos si queremos tenerlos. Es como el DLC de... algunos DLC que ha salido, como el de la independencia, ¿vale? Que podíamos comprar los vehículos, pero una vez que se quita el DLC, si no has comprado los vehículos, ya no lo puedes comprar. El DLC de Halloween será igual, ¿vale? Si esos dos vehículos tú no lo compras, después cuando se vaya el DLC, no podréis comprarlo. ¿Por qué? Porque lo quitarán del mercado. Si tú lo has comprado, ya lo podrás tener en tu garaje, pero cuando lo quiten ya no podrás comprarlo, ¿vale? Eso es todo correcto. Hemos empezado con el modo adversario del nuevo apagón, ¿vale? Porque vamos a tener un apagón. Hemos seguido con el precio de los dos vehículos filtrados, y ahora vamos a seguir con la linterna. La linterna es un nuevo arma que van a meter en GTA V. Va a valer 14.500 dólares. 14.500 dólares lo que nos va a costar la linterna si queremos tenerla. Y vamos a tener un coste de 100 dólares. Y tengo una duda, que no sé si será para recargar la linterna porque nos quedemos sin luz o nos quedemos sin batería, o puede que la linterna se rompa cuando le peguemos a alguien. No creo que se rompa, ¿vale? Porque ya hemos visto algunos gameplays en el que utilizan la linterna y la linterna sigue funcionando. Pero no puedo aseguraros 100% de que tengamos que pagar 100 dólares porque la linterna se rompa, porque si así nadie utilizaría la linterna para pegar. Creo que va a ser para recargar la batería o la pila. Pero eso sí, creo que va a ser un coste de 100 dólares mensuales, ¿vale? 100 dólares mensuales que vamos a tener que pagar por tener esa linterna recargada siempre. Esa es la noticia que puedo traer hasta ahora. Estoy investigando mucho más porque tengo varias noticias, tengo nuevas filtraciones de nuevas cositas. Voy a traer el precio de las máscaras, voy a traer muchísimas cosas más. Espero os haya gustado 3 noticias en un solo vídeo. He traído el modo adversario llamado Slasher, que lo vais a tener en apagón completo. Se va a apagar los santos y vamos a tener un nuevo modo de adversario. El precio de los dos vehículos filtrados y el precio de la linterna y el coste que nos va a costar mensualmente para poder tenerla siempre recargada de batería. Un saludo a todos, como siempre, like favorito, compartirlo con vuestros amigos, miraros los vídeos anteriores y, como siempre, a tope con la cope. ¡Adiós!